La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. El portal del edificio. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo capítulo 29, versículo 43 al 45. Esta comparación será fácil de comprender por aquellos que viven en la ciudad con grandes edificios y bastante vecindario. Estoy hablando de la reunión de vecinos que suele celebrarse en el portal del edificio. Lo cierto es que el lugar es bien acertado, porque un portal reúne varias condiciones sociales. Primero, es un lugar de paso y de encuentro. Nos vemos el tiempo suficiente con el vecino como para saludarnos, cruzar unas palabras, casi siempre acerca del tiempo, y despedirnos amistosamente. Es un lugar en el que estamos casi en casa. Es público, pero a su vez ya empieza a ser privado. Es, por último, un lugar de convocatorias. El cartel de la comunidad suele anunciar las siguientes reuniones y notificaciones relevantes. Pues algo así era el tabernáculo de reunión, porque se constituía como un lugar de encuentro y, por su situación espacial, un lugar de paso. Al hallarse en el centro del asentamiento, al final terminabas topándotelo. Ni qué decir que si hacía mucho calor, te colocabas a la sombra de la columna de humo y disfrutabas del fresco de la presencia divina. O si era de noche y hacía mucho frío, te quedabas un rato al calor de la columna de fuego. Me imagino a los jóvenes quedando para dar una vuelta a las puertas del tabernáculo. Supongo que los negocios relevantes o los complicados se hacían en el mismo lugar para tener la constante de que el Señor era el testigo de la transacción. Las tribus que peor se llevaban estaban situadas a lados opuestos del tabernáculo. Así, si a alguien le entraba un arranque de tribufobia, tenía que pasar por ese espacio de equilibrio y solemnidad. Me imagino que algunos, mirando el altar de los sacrificios, se desanimaban en su amago de violencia. El tabernáculo estaba en medio del camino entre lo profano y lo santo. Era el lugar donde uno llegaba con su preocupación mundana y salía con el consuelo divino. Esa interrelación tenía por objetivo hacer santo a todo el pueblo hebreo. El tabernáculo no era un edificio estático, sino que se movía con el pueblo, porque a Dios le gusta caminar con su gente. Allí, además, se reunían para las grandes noticias. Tanto ayer con el tabernáculo como hoy con la iglesia, Dios busca un espacio común con nosotros. Un espacio donde encontrarnos, donde dialogar y donde comentar las noticias de cómo va este mundo. Un espacio junto a tu gente, junto a ti. No te hagas el remolón y acude a su encuentro. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.